iglesia, nos ponemos de pie esta mañana. Alguien ha venido con gozo a la casa del Señor. Revelan que yo nada puedo esconder y que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo sabes de mí cuando miras el corazón. Sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Cantamos, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, cuán dulce es tu promesa.
Agradecemos como iglesia a todos aquellos que han continuado dando sus diezmos y ofrendas. Tu fidelidad hace que avance la obra de Dios y el Evangelio no se detenga. Si tú no has podido dar porque has perdido tu trabajo, lo comprendemos y entendemos perfectamente. De hecho, estamos orando por ti y tu familia para que Dios provea milagrosamente. Pero para aquellos que sí tienen los medios para hacerlo, te pedimos que sigas dando al Señor. Te recordamos que puedes dar por las distintas formas que hemos dispuesto para ti. Trae tu sobra y déjalo en el buzón que funciona las 24 horas en la entrada a nuestras oficinas por la Sherman Way. Llama y da tu contribución aportando tus datos al teléfono 818-779-8400. Ven personalmente a nuestras oficinas de martes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m. Visita nuestra página web liec.org dando clic en dar. Envía tu contribución por correo a nuestra dirección 14800 Sherman Way, Van Nuys, California 91405. Y finalmente, puedes dar por mensaje de texto. Envía un mensaje al número 818-928-6810. Recuerda que con tus contribuciones estamos expandiendo el reino de Dios juntos y predicando el Evangelio a miles y miles de personas que nos ven y escuchan por las redes sociales. Dios te bendiga ricamente. Te amamos, Señor. Razón tenía el salmista, Señor, cuando escribió que es mejor un día en tu casa que mil fuera de ella. Hay alguien aquí que esté agradecido por estar hoy en la casa del Señor, que reconocemos su soberanía y su grandeza. Te amamos, Jesús. Levante sus manos, iglesia, en esta mañana. Renuévame, Señor. Haces tú, te rindo mi vida, Dios.
te seguiré siempre. Oh, oh, oh. De la muerte resucitaste con poder y me has dado un nuevo amanecer. Aleluya, aleluya, sí, 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 sí. No vuelvo atrás, camino hacia ti. Hacia ti, hoy lo declararé. No existe más el ayer, todo nuevo haces tú. Te rindo mi vida, Dios, te seguiré siempre. Oh, oh, oh. Continuamos con nuestra serie que estamos titulando No te enganches. Dígalo conmigo. Ahora dile a tu vecino. Hoy voy a probar su intelecto, todas sus capacidades, de que vamos a recibir lo que Dios tiene y también vamos a estar bien listos para escribir y tomar nota. ¿Le parece bien? Esta expresión, no te enganches, conlleva la idea de no quedarte en el mismo lugar, estancado o enredado. Cuando una persona se estanca, comienza a vagar sin rumbo. Cuando una persona se engancha, la vida se vuelve repetitiva y tediosa. Se siente como si estuvieras dando vueltas en el carrusel de la vida. Y por eso Dios quiere que nos desprendamos del pasado y avancemos hacia algo nuevo que Dios tiene. Dije, Dios tiene algo nuevo para nuestra vida y hay que avanzar hacia ese lugar. Quiero que veas lo que dice la Escritura en Deuteronomio, el capítulo 2 y el versículo 3. Dice, bastante tiempo han rodeado estos montes, diríjanse ahora hacia el norte. Dios está diciendo que es tiempo de desprendernos
del punto de donde estamos. De lo contrario, pues vamos a resignarnos y nos vamos a conformar con nuestra situación actual. El famoso presidente John F. Kennedy dijo lo siguiente en cierta ocasión. Él dijo, la conformidad es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. Sí, cuando tú te conformas, cuando tú te resignas, entras en una cárcel que no te permite avanzar. Y es un enemigo al crecimiento, dejamos de crecer. Y como ya hemos aprendido, cuando dejas de crecer, comienzas a descender. No es solo que te detienes, sino que comienzas a deslizarte. Es por eso que Dios nos dice, es tiempo de avanzar. Es tiempo de prosperar. Es tiempo de progresar. Ya es suficiente. Hemos pasado, ahora es tiempo de algo nuevo. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesucristo, que sigan ¿qué? ¿Que sigan qué? Que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Pablo dice, es necesario progresar, no te quedes estancado, hay que seguir avanzando. Seguir progresando implica moverte hacia adelante. Pero para progresar necesitas decidir que no te vas a quedar en el lugar donde estás. Es la primera cosa que tienes que hacer, es decidir que no me voy a quedar aquí, tiene que haber algo mejor, tiene que haber algo más, Dios tiene algo nuevo para mí y no me voy a quedar en este lugar. Lo primero que tienes que hacer este año es decidir que no te vas a quedar donde estás. Alguien dijo que el primer paso hacia cualquier lugar es decidir que no te vas a quedar donde estás. Ese es el primer paso. Progreso no es un movimiento errático. Porque hay gente que dice, bueno, estoy haciendo cosas, sí. Pero no es cuestión de movimiento errático, sino de avance. ¿Cuántos aquí saben que tú puedes estar muy activo, pero no avanzar? Tú puedes hacer muchas cosas, pero no avanzar, no adelantarte. Progreso es seguir avanzando hacia tus sueños. Progreso es seguir creciendo hacia la madurez. Progreso es seguir luchando por alcanzar los logros que quieres. En esta serie estamos identificando los ganchos que no nos permiten progresar, porque hay cosas que te quieren mantener ahí. Hay ganchos, hay anclas que te quieren mantener ahí en el mismo lugar y tenemos que reconocerlos y desengancharnos para poder seguir a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dile otra vez a tu vecino, no te enganches, dile, no te enganches. La semana pasada hablamos del primer gancho y el primer gancho es la falta de visión. Cuando no hay visión, no puede haber avance. Pero hoy queremos hablar del segundo gancho que nos impide avanzar. Y este gancho es la falta de prioridades o las prioridades equivocadas. La falta de prioridades o prioridades equivocadas. Para poder progresar, necesitamos identificar y reajustar nuestras prioridades. Progreso requiere reajustar prioridades. Solo tenemos determinado tiempo en nuestra vida, ¿sí? Cada día que me levanto en la mañana tengo que recordar, bueno, no tengo, pero sí me acuerdo, que me queda menos tiempo. ¿Cuántos aquí se lamentan conmigo? Sí, ¿verdad? Cada día que pasamos es un día menos que vamos a estar en la tierra. Bueno, eso puede entristecerte o puede alegrarte. Porque sabemos que ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Es de que estamos alegres, de que estoy un día más cerca de la presencia de Dios. Un día más cerca de estar con el Señor. Pero todos tenemos que llenar ese tiempo que tenemos aquí en la tierra y lo llenamos con diferentes actividades. Y eso tú lo decides. Tú decides cómo vas a llenar tus días.
Y es importante que llenemos nuestros días de cosas que verdaderamente valgan la pena, ¿no lo crees? No llenarlo de basura, no llenarlo de simplemente espuma, hay que llenarlo de algo que verdaderamente cuente. Por lo tanto, tenemos que determinar cuáles van a ser esas cosas o actividades en las cuales debemos ocupar nuestro tiempo. Desafortunadamente, muchos han dado prioridades a cosas que no les ayudan a progresar o a avanzar. Están estancados porque están llenos de actividades que no los llevan a ningún lado. Es decir, que muchos tienen sus prioridades desajustadas o tienen prioridades equivocadas. ¿Qué es una prioridad? Bueno, una prioridad es algo a lo cual le das la mayor cantidad de dinero, tiempo y energía. Dinero, tiempo y energía. Eso es. Esa es una prioridad. Cualquier cosa que esté tomando tu tiempo, tu dinero y tu energía, eso es a lo cual le estás dándole prioridad. Ahora, muchos de nosotros estamos dándole tiempo, le estamos dando dinero y le estamos dando energía a cosas que no valen la pena. ¿Será posible? Yo creo que sí. Tristemente, muchos le han dado estas cosas a cosas equivocadas que no nos ayudan a progresar. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra prioridad? Bueno, las cosas que son verdaderamente importantes son las que deben ser prioritarias. Lo que verdaderamente es importante. ¿Qué es lo que es una prioridad? Lo que es verdaderamente importante. Hay cosas que son urgentes, pero no son necesariamente importantes. Yo recibo notificaciones cada 5 segundos, ¿cierto? En mi reloj, en mi teléfono, o timbra, o suena, o vibra. Me están llamando la atención cada rato. Pero no simplemente porque algo suene o timbre quiere decir que es importante. Pensamos que si suena el teléfono, tengo que contestar porque me están llamando. Sí, pero es solo la vecina que quiere saber cómo se hacen el caldo de pollo. O sea, no es importante. ¿Está conmigo? La gran mayoría de cosas por las cuales te llama la gente no son importantes, pero son urgentes porque nos molestan, se están sonando, suene y suene, te tocan la puerta. Y usualmente los que tocan mi puerta son vendedores. ¿No le pasa a usted? Quieren venderme algo, ¿sí? Sí, y tienes que saber que porque algo es urgente no es necesariamente importante. Ahora, hay cosas que son entretenidas, pero no son necesariamente importantes, ¿sí? Me encantan los deportes, pero me entretengo en ellos, pero no son importantes. Al final de cuentas, ¿quién gana y quién pierde el supertazón? Acabamos de pasar el mundial y qué bueno, gracias, felicidades a los argentinos por ganar. Felicidades, felicidades. Es un gran logro, pero la verdad es de que en la mayoría de nuestras vidas no es de gran importancia. Digo, yo no soy Messi, yo no estoy ganando millones y millones de dólares. ¿Está conmigo? No sé si me doy a entender. Si ganan o pierden las Chivas, sí, me siento bien o me siento mal, pero al final de cuentas, ¿sabes qué? No cambia mucho en mi vida. Ser entretenido es una cosa, pero algo que es importante es otra cosa totalmente diferente. Tengo noticias para ti, ¿sí? Las novelas son entretenidas, pero no son importantes. No hay nada importante en la novela, ni en la película. Simplemente es entretenimiento. Algo puede ser placentero, pero no necesariamente importante. Te puede gustar practicar cierto deporte o te puede gustar hacer esto o hacer aquello, pero no necesariamente quiere decir que sea importante. Hoy quiero que identifiquemos 6 cosas que verdaderamente son importantes y te voy a ayudar el día de hoy. Alguien diga gracias, pastor. Te voy a dar 6 cosas que verdaderamente son importantes en la vida. ¿Está bien? ¿Está bien? Y quiero que las escribas. Ahora, ahí en su bosquejo tienen una rueda, ¿sí? Esa es la rueda de tu vida. Y yo quiero ponerla de esta manera, en lugar de poner 1, 2, 3, 4, 5, porque hay veces que nosotros nos confundimos cuando ponemos 1, 2, 3, 4, 5. Quiero ponerla mejor como una rueda, porque creo que es mejor de esta manera comprender nuestra vida y lo que es verdaderamente importante en
en la vida. ¿Aleluya? Sí, 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 porque muchas veces nosotros tenemos cosas que pensamos que son importantes y no lo son. Y pensamos, esto debe ser uno, esto debe ser dos, esto debe ser... No, 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 yo quiero que lo veas como un total. Ya recuerda, lo que es importante debe ser en lo que inviertes tu tiempo, tu dinero y tu energía. Por lo tanto, eso es lo que es importante. Y te voy a dar yo seis cosas que son verdaderamente importantes que debes de tener en tu vida. Y quiero que vayas escribiéndolas. Aquí es donde voy a contar con tu intelecto, ¿sí? Les vamos a poner la rueda y luego las vamos a ir llenando una por una. Y quiero que estés listo para llenarlas tú ahí en tu bosquejo. ¿Está bien? ¿Listos? Empecemos entonces. Una de tus prioridades debe ser tu visión. Tu visión, esa es. Llena el espacio. Tu visión. La Biblia dice que en Proverbios 29, 18, que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. La visión y el avance son inseparables. Si quieres avanzar a un mejor futuro, necesitas una visión. Ahora, ya hablamos de esto la semana pasada, por lo tanto no lo vamos a repetir. Para progresar, hay que saber lo que queremos y cómo lo vamos a lograr. Segundo, otra prioridad debe ser tu mente. Tu mente. Llena el espacio, tu mente. ¿Sí? Ahí está la rueda. Tu mente. ¿Sí? La Biblia dice en 1 Corintios 14, 20, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, ¿sed qué? Maduro. ¿Sed qué? Maduro. Ser maduro implica que hay un crecimiento, que hay un desarrollo. Tienes que desarrollar tu mente, tienes que crecer mentalmente, tienes que hacer crecer tu intelecto. Ahora, saber qué hacer y cómo hacer las cosas es la clave que conduce al éxito en la vida. El conocimiento y la sabiduría son la clave para poder tener éxito en la vida. Y es por eso que tenemos que dedicar tiempo para desarrollar nuestra mente, para desarrollar nuestra sabiduría. Necesitamos tiempo y, para hacerlo, y tenemos que hacer ciertas cosas. Tenemos que leer, tenemos que ir a clases, tenemos que venir a la iglesia y aprender, y tenemos que leer nuestra Biblia. Tenemos que desarrollar nuestro intelecto. ¿Sabes tú que la gente quiere tomar ventaja de tu ignorancia? Y cuando tú llegas a crecer intelectualmente, entonces ya no pueden tomar ventaja porque ya sabes. Cuando tú sabes, entonces tú puedes defenderte, protegerte y te vas a ayudar a ti mismo. Por lo tanto, invierte tiempo en la lectura, lee libros. Se dice que los hispanos no leen. Yo digo, yo creo que sí leen, lo que pasa es que no han desarrollado todavía este hábito. Y tenemos que desarrollar el hábito de leer, para que de esta manera podamos seguir creciendo, expandiendo, y de esta forma poder seguir siendo mejores en todo lo que hacemos. ¿Qué le parece? Bien, ahora no tengo tiempo para cubrir cada uno de estos. Creo que el año que viene voy a hacer una serie de esto, y hablamos ya profundamente sobre qué puedes hacer para desarrollar cada área, pero hoy solamente quiero darles la rueda. ¿Está bien con ustedes? Que otra de tus prioridades deben ser tu trabajo o finanzas. Tu trabajo o finanzas, llena el espacio, ahí está la rueda. Tu trabajo y tus finanzas. Vea lo que dice la Biblia en 2 Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 10. Dice, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Wow, yo creo que es prioridad. ¿No? Si no quiere trabajar, pues no coma. Por lo tanto, es una prioridad bíblica, tenemos que hacer esto. Pablo lo dice de esta manera, en 1 Timoteo 5, 8, dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Creo que estos textos dejan en claro la prioridad de trabajar y proveer para nuestra familia, pero también ponen la prioridad del manejo apropiado de nuestras finanzas. Hay una fórmula que quiero que aprendas, ¿sí? Y simplemente es esta, 10, 10, 80. Dígalo, amigo, 10, 10, 80, ¿sí? Es bien sencilla, bien sencilla. Y básicamente esta fórmula o esta regla quiere decir que das 10% de tus ingresos, ahorras 10% de tus ingresos y vives con el 80% de tu salario. Ahora, dos cosas suceden cuando hacemos esto. Una es de que cuando das al Señor 10%,
de tus ingresos, activas el plan de Dios para bendecirte. Dije, activas el plan de Dios para bendecirte. Este es el principio de la prosperidad financiera. Escúchame, es un principio. Y los principios son algo que están fijos, que funcionan siempre, que no cambian. Y funcionan en México, como en Estados Unidos, como en El Salvador, como en Guatemala, como en España. En cualquier lugar funciona porque son principios. Y el principio es este, que cuando tú das a Dios, Dios te bendice. Eso es lo que dice la Biblia. Vea, Lucas, el capítulo 6, versículo 38. Dice, den y les será dado. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y rebosante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Esta es una preciosa imagen de abundancia. Ahora, ¿cuánto recuerdan las damas que tenían mandiles, les llaman, cierto? Cuando iban a cocinar. Y entonces, a veces levantas tú lo que hacían en la antigüedad, desde que levantan sus mantos, hacían como una bolsa y lo llenaban de grano. Y lo llenaban a reventar, lo llenaban hasta que ya no cabía más. Y entonces lo que hacían, lo remecían, trataban de buscar todos los lugares, los espacios para llenarlo. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Quiere llenar tu vida de abundancia. Es lo que ese regazo significa. Significa la capacidad de recibir. Y la promesa es de que si tú le das a Dios, se llenará tu bolsillo más allá de la capacidad que tienes para recibirlo. Esa es la palabra de Dios. Dios quiere bendecirte. Cuando tú das, abres la puerta a la bendición de Dios. Pero cuando no das, cierras la puerta a la bendición de Dios. Note que la última parte del texto establece una estipulación. Dice, porque con la medida que midan, se les medirá a ustedes. Es decir, que si das más, recibes más. Si das menos, recibes menos. Hay muchos, no aquí, pero hay muchos que siempre buscan darle lo menos a Dios. Siempre están buscando la forma de no dar tanto, de dar lo mínimo a Dios. ¿Cuál es lo mínimo que puedo darle a Dios para que esté contento conmigo? Esa es una mentalidad que no va a traer prosperidad. La mentalidad que prospera es la mentalidad que dice, voy a darle a Dios porque tengo una mentalidad de abundancia, porque yo sé que si le doy a Dios más, Él me va a dar más y voy a tener más para dar y voy a tener más para recibir y Dios va a seguir llenando mi granero. Es un principio bíblico. No le des lo mínimo, dale lo máximo. Dale a Dios lo mejor y Él te dará a ti también lo mejor. Este año Dios quiere prosperarte, pero tienes que quitar de tu mente esa mentalidad de pobreza y establecer que Dios es un Dios de abundancia y cuando lo hagas, tú verás la bendición de Dios venir sobre tu vida. ¡Aleluya! Ahora, quiero decir, yo no soy un predicador de abundancia, yo no soy un predicador, perdón, de estos que la gente los tacha de prosperidad, no. Pero sí creo que Dios nos prospera y sí creo lo que la Biblia dice y sí creo que hay prosperidad para los hijos de Dios. Y por lo tanto, creo que hay prosperidad para ti también. Yo quiero que Dios te bendiga en abundancia este año, que este año seas financieramente enriquecido, que puedas crecer, que hay un avance en tus finanzas. ¿Cuántos están aquí diciendo, yo quiero un avance en mis finanzas? Yo quiero un avance, no quiero quedarme con lo mismo del año pasado, quiero avanzar en Dios este próximo año, sí. La segunda parte de la regla establece que cuando ahorras el 10% o más de tu salario, progresarás financieramente. Vea lo que dice la Biblia en Proverbios 13, 11. Dice, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco, dime amigo, poco a poco se enriquece. Poco a poco, se está hablando acerca de un ahorro que vas ahorrando poco a poco. Al ahorrar 10% consistentemente con el tiempo, creará un fondo para emergencias, para tu retiro y te dará dinero también para invertir. Tristemente, muy pocas personas ahorran. Los últimos estadísticas que he visto dicen
que más del 90% de las personas mayores de edad se van a jubilar en pobreza, porque toda su vida no ahorraron. Hay números y cifras que se me escapan en el momento, pero son muy bajas cantidades de ahorro que tiene la gente. Pero la cantidad de deudas es enorme, es gigantesca. Y eso trabaja en contra de ti. En lugar de pedir prestado, mejor ahorra para que tú puedas ser el que presta. Y de esta manera serás grandemente prosperado. Pero la economía de este mundo está basada en engancharte en la deuda. Y ahí anda la curazao tras de ti. Te quieren llegas ahí y te dicen, oh, paguitos bien fáciles, chiquitos, paguitos, paguitos, chiquitos. Sí, pero es un gancho bien grande. Son paguitos chiquitos, pero te van a durar toda la vida. Entonces tú tienes que protegerte a ti mismo, desengancharte de las deudas lo más pronto que puedas para comenzar a ahorrar más y más, y de esta manera vas a ahorrar para tu retiro y también para hacer inversiones que van a multiplicar tus finanzas en tu vida. Y cuando te jubiles, cuando llegues ya a la vejez, tú puedas decir, ahora sí puedo descansar sabiendo de que estoy financieramente capaz de poder vivir el resto de mis vidas sin tener que trabajar. ¿Qué le parece? Dios quiere que hagas esto. ¿Cuál es la regla? 10, 10, 80. Aprende a vivir con menos ahora para que puedas vivir mejor después. Y por eso estamos creyendo que Dios va a bendecir tu vida financieramente. El progreso financiero requiere vivir con menos para dar y ahorrar más. La prioridad del trabajo y el buen manejo de tus finanzas te moverá hacia un mejor futuro. Otra de tus prioridades debe ser tus relaciones. Llena el espacio. Tus relaciones. Ya está. Tus relaciones. Vea lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:11. Dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. ¿Por qué es tan importante mantener, edificar buenas relaciones? Bueno, la verdad es de que las relaciones pueden ser difíciles, conflictivas, frustrantes y dolorosas si no las estás edificando. Cuando tú no dedicas el tiempo necesario, las relaciones pueden ser un desgaste para tu vida. Pero si tú inviertes en ellas, si las pones como prioridad en tu vida, si dedicas tiempo a las personas en tu vida, entonces esas personas te van a bendecir en gran manera. ¿Por qué son tan importantes las relaciones en tu vida? Porque tus relaciones últimamente determinarán tu carácter, tu éxito y tu felicidad. Y como la próxima semana voy a hablar de eso, no voy a hablar de eso hoy, pero quiero que sepas que las relaciones son importantes. Más bien, en lugar de estar buscando personas perfectas, no las busques porque no las vas a encontrar. No hay personas perfectas. Solo busca mejorar, solo busca fomentar las relaciones que tienes. Las personas que están a tu alrededor son las personas que Dios ha colocado ahí. Tienes que saber también cómo elegir a las personas correctas. Si quieres saber qué clase de personas debes elegir, ven la próxima semana. ¿Está bien? Le vamos a decir lo que la Biblia dice, no es mi opinión, es lo que la Biblia dice de la clase de personas que debes de elegir. ¿Estamos bien? Tenemos una cita la próxima semana entonces. Otra de tus prioridades debe ser tu salud física. Llena el espacio, tu salud física, tu físico, tu cuerpo. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice esto, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. El apóstol Juan nos dice en 3 de Juan 1:2 lo siguiente, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena, ¿qué? Salud. Sabemos que la salud consiste en dormir bien, en comer bien, en hacer ejercicio, en dar gracias, en reír y en perdonar. Para progresar
hay que mantenerse saludablemente. La otra prioridad en la vida que debes de tener, y esta es absolutamente la más importante. Dije, es la más importante. Y la más importante es el reino de Dios. Y esta va en el centro de la rueda, va en el centro. Colócalo ahí en tu propio bosquejo, ahí está. Y la Biblia dice lo siguiente en Mateo 6:33, dice: lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesitan. ¿Cuánto? Todo lo que necesitan. ¿Cuánto? Todo lo que necesitan. Si quieres en verdad progresar en la vida y experimentar lo mejor, tienes que poner a Dios en el centro de tu vida. Todas las demás prioridades giran alrededor de ello. Quiero que regresen a la rueda ahí en la filmina y la dejen ahí porque quiero hablar de esta rueda un ratito. ¿Está bien con ustedes? Noten, quiero que noten ustedes que el centro es lo que conecta todo lo demás. Cuando tú tienes una bicicleta, el eje o el centro es lo que hace que esa bicicleta pueda avanzar. Si tú manejas un auto, lo mismo sucede. En el centro está un eje y ese es el que permite que las ruedas den la vuelta y permiten el avance, ¿cierto? El eje es el punto más importante de la rueda. Si el eje no está bien, todo lo demás no funcionará apropiadamente. Por lo tanto, tienes que tener a Dios en tu vida para que todo lo demás funcione de la mejor forma también. El centro de tu vida es esencial para el avance, el progreso y el éxito en todas las demás cosas en la vida. ¿Se dan cuenta que el centro toca todas las demás áreas? Porque el centro influye en todas las demás áreas. Escúchame, si tienes en el centro algo que no sea Dios, la rueda no va a funcionar bien. Y algunos tienen otras cosas ahí y por lo tanto sus vidas no están fluyendo apropiadamente. Porque un centro sólido produce una vida sólida, pero un centro débil producirá una vida débil. Y hay en algunos casos que hay personas que han colocado otras cosas en el centro. Algunos han colocado las relaciones en el centro y eso, queridos, no funciona. Hay otros que han puesto en el centro sus finanzas y todo lo que hacen y piensan es en el dinero. Y eso tampoco funciona. Otros han puesto su cuerpo físico y van al gimnasio todos los días y parecen que son un atlas, ¿no? Pero tampoco eso funciona. Todos no pueden verse como yo. Pero no. Sí. Pero no funciona. Y lo peor es de que muchos se han puesto a sí mismos en el centro. Y piensan que todo el mundo gira alrededor de ellos. Y así no es. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fuimos creados por Dios y para Dios. Él es el centro. Y la vida solo funciona bien cuando Él es el centro de nuestra vida. No importa si tienes todas las demás prioridades en orden, si no tienes a Dios en el centro, todo lo demás, tarde o temprano, se va a desmoronar. El centro no solo produce estabilidad, sino que también controla e influye en todas las demás áreas de tu vida. El centro es la fuente de poder, porque el poder siempre fluye del centro. Si tú te pones en el centro, entonces el poder que vas a tener es el único poder que tú tienes. Pero si tienes a Dios en el centro, entonces tienes el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Si pones a las finanzas en el centro, entonces vas a vivir de acuerdo a tus finanzas en el centro.
Pero si pones a Dios, entonces tendrás todos los recursos de Dios en el centro de tu vida. ¿Se dan cuenta cómo esto funciona? Dios quiere ser el centro de tu vida. Jesucristo es el que le da estabilidad, influencia y poder a todas las áreas de tu vida. Para progresar, tú necesitas a Jesucristo en el centro de tu vida. Por eso, este año hay que comenzar desprendiéndonos en nuestra mente de todas las demás cosas. Hay que reajustar nuestras prioridades y hay que colocar a Dios en el lugar donde Él tiene que estar. Y es por eso que queremos comenzar este año, como todos los años lo hacemos, haciendo una decisión de que vamos otra vez a invitar al Señor a que sea el centro de nuestras vidas. Lo vamos a hacer a través de un ayuno de 21 días. Vamos a decirle, Señor, ni aún la comida es más importante que tú. Vamos a dejar los tacos, la barbacoa, vamos a dejar la carne asada, las carnitas de puerco, vamos a dejar las pupusas, vamos a dejar las arepas, vamos a dejar todas estas cosas y vamos a decirle sí a Dios. Vamos a decirle, Señor, tú eres más importante que todas estas cosas. Y vamos a poner a Dios en el centro. Vamos a invitarlo y vamos a decirle a Él, Señor, queremos más de ti. Queremos tu presencia. Queremos tu poder. Queremos tu bendición. Queremos tu sabiduría. Queremos tu conocimiento. Queremos tu paciencia, queremos tu gracia, queremos tu favor, queremos tus milagros. Queremos, Señor, algo glorioso en nuestra vida. Te queremos a ti, Señor. Y si no has decidido que vas a ayunar, yo espero que cambies de opinión este día y decidas que vas a ayunar también. Comenzamos mañana. Dije, comenzamos mañana. Y vamos a ayunar por 21 días. Dices, ay, pastor, pero me va a doler. Sí. ¿Va a ser incómodo? Sí. ¿Te va a doler el cuerpo? Sí. Porque está contaminado de un montón de químicos que le has metido todo el año. Hay un montón de azúcar que has acumulado ahí. Y todo eso va a desprenderse con el ayuno. Porque solamente vamos a comer legumbres, ensaladas, cosas frescas, no sodas, no café. Dile adiós a Starbucks por 21 días. Ponlo en pausa. Dile, ahí regreso en 21 días. Hoy ve y tómate tu última taza y dile adiós por los 21 días que vienen. ¿Está conmigo? Cada que llena el ayuno me duele la espalda porque mis riñones están deshaciéndose de los tóxicos. Me duele. Y me duele como por dos, tres días y es incómodo. Y te voy a decir que va a ser incómodo para ti también. Si eres cafetero, te va a doler la cabeza. Porque eres adicto. No les gustó eso, ¿verdad? Pero sí, están adictos a la cafeína, sí, es el problema. Sí, y la razón por la cual te duele la cabeza es porque hay una adicción, porque el cuerpo te lo pide. Quiero cafeína. Pero y te duele la cabeza, pero una vez que eres limpio de eso, ya sabes tú que ni la cafeína, ni las drogas, ni el alcohol, ni nada tiene control sobre ti. Ayunamos para que nada tenga control sobre nosotros excepto el Señor. Que Él esté en completo control de nuestras vidas. Es decir, nos estamos purificando, nos estamos santificando, nos estamos reservando para Dios. Y cuando hacemos eso, abrimos la puerta para que Dios haga cosas extraordinarias en nuestra vida. ¿Les parece bien? Entonces, ¿comenzamos cuándo? Mañana. Ahí en sus bosquejos tienen ustedes una lista de cosas que pueden y no pueden comer. Más bien dicho, están las cosas que sí pueden comer. Las cosas que no pueden comer son las que no están en esa lista. Es de que ahí están, lo pueden ustedes, creo que tengo uno aquí, pero creo que lo pueden ustedes ver. Después Ever va a explicarles cómo todo esto funciona. Yo solamente quería decirles eso el día de hoy. ¿Sí les parece bien? Vamos también nosotros a
a experimentar la gloria del Señor. Cada viernes de los 21 días, cada viernes en estas tres semanas, queremos reunirnos el viernes para tener una noche de avivamiento. ¿Le parece? Sí, queremos animarle. Queremos estar juntos para echarnos porras todos, para decir sigue en el ayuno, para no te me debilites, no regreses al café, mantente firme y vamos juntos a seguir adelante. Pero también vamos a reunirnos para recibir de Dios lo que Él tiene cada viernes por tres semanas. ¿Qué le parece? ¿Sí? Aquí es una cita a las 7 de la noche cada viernes vamos a estar y le invitamos que nos acompañes porque yo creo que Dios va a hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. Bueno, hay mucho que me gustaría decirles también en este día. La otra es que quiero agradecerles por su regalo a Jesús. Estamos bien cerca de estas nuevas pantallas. Nos falta un poco más, un poquito más. Así es que si tú no has dado todavía, toma la oportunidad de hacerlo porque ya estamos bien cerca de nuestra meta y estoy bien entusiasmado yo por tener algo nuevo aquí en nuestro santuario en esta nueva época de nuestra vida. Bueno, antes de seguir, ¿por qué no cierras tus ojos un minuto? Tal vez hay alguien aquí que dice, pastor, yo tengo que ser honesto y tengo que decir que Dios no es el centro de mi vida. Que mi vida está desordenada, fuera de control. Y hay áreas de mi vida donde se están desmoronando. Mi vida no está funcionando como debe. Si tú eres esa persona, yo te quiero decir que hoy puede cambiar todo eso cuando tú decides poner a Jesucristo en el centro. Y por eso hoy quiero darte la oportunidad de que coloques a Jesucristo en el centro de tu vida. Dices, pastor, ¿cómo le hago? Bueno, primero haz esta oración después de mí, porque al hacer la oración le estás pidiendo a Dios que Él venga y sea tu Señor y tu Salvador y que Él sea el centro de tu vida. Si tú hoy quieres a Jesús, si tú quieres quitar cualquier otra cosa que está en el centro y poner a Jesucristo, haz esta oración conmigo. Todos quiero que repitan esta oración en voz alta en beneficio de aquellos que lo van a hacer hoy por primera vez. Todos después de mí. Padre Celestial, me acerco a ti tal y como soy. Reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. De hoy en adelante quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras tus ojos están cerrados, si tú hiciste esta oración por primera vez, levanta tu mano. Si tú hoy, gracias, veo tu mano. ¿Alguien más? Levanta su mano. Si tú hoy le has dicho, Señor, yo quiero ponerte en el centro de mi vida, levanta tu mano, donde quiera que te encuentres, porque quiero agradecerle a Dios por tu vida en un minuto, donde quiera que estés. Si hoy has hecho esa oración y has invitado al Señor al centro de tu corazón, levanta tu mano, bien en alto. Quiero ver tu mano, donde quiera que estés, ¿sí? Donde quiera que estés. Bien, gracias. Padre, gracias por las manos que se levantan. Pido que tú hoy te coloques en el centro de sus corazones para que hoy sea el inicio de algo glorioso, que sea el principio de puertas abiertas de bendición para ellos. Los bendigo en tu nombre y te doy gracias, Señor, por lo que vas a hacer en ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted levantó su mano hoy por primera vez, quiero invitarte al terminar el servicio que salgas por las puertas. Vas a encontrar unas mesas que dicen nuevos creyentes. Acércate ahí. Tenemos una Biblia que queremos darte, tenemos otros regalos que tenemos para ti. No te vayas sin antes pasar por las mesas y de esta manera queremos ayudarte a tomar tus primeros pasos en el Señor. Quiero terminar con esto. ¿Cuántos hoy dicen, pastor, yo quiero reafirmar que el Señor es el centro de mi vida y voy a dedicar estos 21 días de ayuno? Si tú vas a ayunar con nosotros, levanta tu mano porque quiero orar por ti, donde quiera que estés. Levanta tu mano bien en alto, manténla ahí levantada. Padre, estamos levantando nuestras manos declarando que mañana iniciaremos 21 días de ayuno y oración. Estamos dedicando este tiempo para ponerte a ti en el centro y una vez más confirmar que te queremos a ti, Señor, más que ninguna otra cosa. Y estamos pidiendo que hagas cosas extraordinarias en nuestra vida.
Levantamos nuestra mano hoy, Señor, para que tú la veas, para que también sea un testimonio personal, que nosotros mismos podamos saber que hoy estamos haciendo este compromiso, para que cada día que nos levantemos podamos levantar nuestra mano figurativamente y decir, Señor, este día voy a ayunar otra vez. Padre, concede que estos 21 días sean llenos de tu gloria y de tu gracia, de tu favor, de tu poder, en beneficio de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Séllalo con un fuerte aplauso al Señor. Estoy anticipando grandes cosas en tu vida. Y estamos anticipando grandes cosas en nuestra iglesia. Nos vemos la semana que viene. Vamos a hablar, a seguir hablando acerca de cómo no engancharnos para poder avanzar con todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Gracias, bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que el mensaje que recibió el día de hoy haya sido de mucha bendición para usted y para los suyos. Le invitamos a conectarse de nuevo con nosotros todos los jueves y domingos para disfrutar de nuestros servicios de adoración en vivo. Las transmisiones de la Iglesia en el Camino son un ministerio de alcance mundial, las cuales se producen y mantienen gracias a las contribuciones de personas que, como usted, quieren cambiar al mundo, transformando una persona a la vez. Para hacer una donación para ayudarnos a continuar con las obras de este ministerio, las formas de dar aparecerán en su pantalla. Para donaciones desde afuera de los Estados Unidos, utilice la aplicación PayPal. Si hoy recibió a Cristo como su Salvador, si tiene una petición de oración, si quisiera dejar un testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, o le gustaría escuchar los mensajes del Pastor Frank, o tal vez quiere conectarse con nosotros para cualquier otro asunto, ahora lo puede hacer de forma rápida y efectiva por medio de nuestra nueva aplicación móvil. Es muy fácil de bajar y así tener a nuestra iglesia al alcance de sus dedos. Hasta la próxima y que el Señor le siga bendiciendo grande y abundantemente.